Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Este sería el 11 titular que mandaría Pachuca ante Toluca por la fecha 13 del torneo clausura Liga MX 2024, con Carlos Moreno en el arco, Sergio Barreto, Gustavo Cabral, Luis Rodríguez y Brian González en la primera línea. En el mediocampo arrancaría Nelson Diosa, Pedro Pedraza, más arriba Eric Sánchez, Ousama Idrissi y Miguel Rodríguez. Y en el ataque estaría solo Salomón Rondón. Por su lado, el equipo del técnico Renato Paiva comenzaría con Thiago Volpi en el arco, Andrés Pereira, Brian García, Juan Escobar y Carlos Orrantía conformarían la línea defensiva. En el mediocampo estaría Claudio Baeza, Marcel Ruiz, más arriba Juan Domínguez, Jesús Angulo y Jan Meneses. Y en el ataque tendríamos solo a Alexis Vega. Este partido se desarrollará en el Estadio Hidalgo este 30 de marzo a partir de las 7 de la noche, hora de México. Cabe resaltar que en la tabla de posiciones, Pachuca se encuentra en el puesto número 5 con 22 puntos, mientras que Toluca se encuentra en el puesto número 3 con 23 unidades. Dos equipos del viejo continente quieren a Dani Olmo. El actual jugador de Leipzig estaría negociando con el cuadro de la Premier League Manchester United, que estaría dispuesto a desembolsar los 60 millones de euros que vale la cláusula de rescisión. Sin embargo, el atacante también tiene posibilidades de llegar a la liga, donde Real Madrid también viene contactándose con su entorno. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.